De ahí todo lo demás ya lo hice. Bárbaro. Si alguien, ¿no? Pues sí, como yo les ir poniendo y se equivoca e intenta de nuevo. Hello. Hello, hi, I'm sorry. There was a shutdown of the internet in the place where I live. It was a general cutdown, so I'm here back again. Sorry for that. It's okay. Okay, my dears, let's continue with the class. So I'm going to share again my screen. So let me vamos a ver, le voy a compartir de nuevo. Okay, nos habíamos quedado en las preguntas, ¿verdad? Entonces dijimos, we said that, so let me see. Vamos a cerrar eso. Okay, so we said that in order to make a question, we have to add the can at the beginning, right? And then the subject, and then the verb in infinitive, and the question mark. Can I cook? Can you cook? Can he cook? Can she cook? And so on. And I can provide short answers. For example, yes, I can. No, I can. No, I can't. ¿Ve? Puedo hacer respuestas cortas de sí y no utilizando solamente el auxiliar, ¿vea? Yes, I can. Yes, you can. Yes, she can. Yes, it can. Yes, we can. Yes, they can. Y de igual manera con el no, ¿verdad? No, I can't. No, you can't. And so on. Okay, here I have this chart for you, where I have a summary of what I have explained. In here, I said that we can use can in order to express the ability or possibility. For example, I can swim. It means that I have the ability to swim on a pool, okay? Or to ask permission. You can use, or to give permission. You can use my pen. Pero vea que esta permission es más informal, ¿verdad? Cuando yo les digo, sí, puedes usar mi pluma, pero de manera informal. Porque cuando yo pido permiso de manera formal, yo utilizo would. Would I use your pen? ¿Podría yo utilizar su pluma? Es una forma más cortés, más formal de pedir las cosas. Vea, cannot. It's can plus the verb. In this case, the base form of the infinitive that I was saying. He can speak English. Vean, aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí no se aplica la regla de la tercera persona singular, por tanto, no es correcto decir he can speak English. No, no, no. Cuando usamos can, el verbo se queda igualito para todas las personas, ¿verdad? Para todos los sujetos. No aplicamos regla de tercera persona singular. Y tampoco agregamos tú, sino que el verbo queda en su base forma, en su forma base del infinitivo. Eso es sin el tú, ¿verdad? Speak. He can speak English, ¿verdad? O si usted quiere, para no confundirse, diga en el presente del verbo, sin el tú, ¿verdad? Si esto de la forma base o del infinitivo me lo confunde, pues hablemos de el verbo queda como en el presente, sin el tú. He can speak English. No se dice he can to speak English. No, no, no. Ok. Again, de nuevo, aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura por affirmative? Personal pronoun. Can. And then the complement of the verb. Right? For the plural, look at for the singular. And plural pronouns is the same. Ve aquí, es igual. La forma del auxiliar can, del modal auxiliary can, tanto para pronombres singulares como para pronombres plurales. It doesn't change, no cambia. Ok, I can speak English, you can ride a bike. Vea que estamos hablando de habilidades, ¿verdad? He can drive a car, she can play the guitar, it can swim, we can play football, you can see the stars, they can dance. When we do the negative, ¿vea? Cuando hacemos el negativo, agregamos el apóstrofe y el T, ¿verdad? Para hacer la contracción. I can't speak French. You can't ride a horse. He can't drive a truck. He can't drive a truck. She can't play the piano. It can't fly.
We can't play tennis. You can't see germs. They can't sing. When we have to make a question, as I said before, we move the can at the beginning and we say, can they speak Spanish? And I can say an affirmative short answer, yes, they can, or a negative short answer, no, they can't, okay? Vea que can't es la contracción y cannot es la forma completa, okay? He can't sing es lo mismo or equals to say he cannot sing. Okay, very good. So, after explaining this, I have this exercise. Use can or can't and the verb from the picture to complete the sentences, okay? Look, we have here 8 pictures. Tenemos 8 dibujos, ¿verdad? That shows what people can do and can't do. For example, the boy can walk, but he can't jump, right? El muchacho puede caminar, pero no puede saltar. Why? Because he has a broken leg, okay? So, you have to imagine what a frog can do and what cannot do. What this lady can do and what she can't do, and so on. So, I would like to ask you to please take a picture. Me gustaría pedirles, por favor, que tomen una foto de esa imagen, and I will send you mine. Y le voy a enviar yo una, ¿verdad? In order that we can practice. Okay, so let me send it to you. And I need that you can write sentences. El ejercicio consiste en escribir oraciones de lo que cada uno de las pictures o de lo que cada uno de los sujetos que aparecen en las pictures puede o no puede hacer. What can it or he or she can or cannot do, okay? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Is everything okay? ¿Todo bien? Okay, so, we are going to have 4 breakout rooms of 3 participants each, so please join to practice. Okay, please join. Jessica, do you still have problems with your audio? Can you hear me, my dear? Hello. Okay. Hello, teacher. Is everything okay here, my dear? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, me están acomodando aquí. Vean, estoy utilizando la expresión but. Puede hacer tal cosa, pero no puede hacer tal otra. ¿Sí? But, pero. Solo para que, for you to consider, right? Okay. Okay, see you in a minute. Okay. La rana puede saltar.
otra cosa. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes. Okay. Yes, teacher. Vean que estoy usando como conector el but, ¿verdad? Pero. But. Sí, yes. Es una conjunction, pero. Para decir, puede hacer tal cosa, pero no puede hacer tal otra. O puedo decir al revés, ¿verdad? No puede hacer esto, pero puede hacer aquello. Entonces, utilizamos la conjunction but. Pero. Ok. See you in a minute. Hello. Is everything okay? Yeah. Work. Todo bien, todo bien. Everything okay? I have a question. Tell me. No, una pregunta. Adelante. Teacher, tenemos que mencionar el sujeto, por ejemplo, la rana. Sí, the frog. The frog. Dependiendo del animal. Sí, the frog, ajá. Y el otro caso es... digamos... The girl o the lady, o pueden decir she también, right? En el caso del otro es he, ¿verdad? Es un señor, he. Sí. Number four. En el number five es they. Okay. El six es she, porque no sabemos su nombre, ¿verdad? Uh-huh. En el seven, séptimo he. Y en el eight es they. ¿Por qué razón? They. Porque aunque es un animal, en el dog, por ejemplo, pudiéramos utilizar it en lugar de frog, porque solo es uno. Pero en el number eight tenemos que utilizar they porque son varios. If you see, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have like 8 or 9. Tenemos como 8 o 9. Entonces, aunque son animales, pero ahí ya cambia a plural, they. Uh-huh. Yeah. Entonces, la número 2 podría ser chickens win. No, chicken. A ver, perdón. Podemos usar el nombre del animal, que sería the frog, la rana. Se escribe F-R-O-G, pero si no, it. Es correcto. Ajá, eso es así. Sí, perfecto. It can swim. ¿Cómo se pronuncia swim? It can swim. Swim. Una, como una swim. M. Mm. Swim. Uh-huh. Swim. Uh-huh. Con M. Swim. Y luego sería but cannot. It can't fly, por ejemplo. It can't, para usar, digamos, algunos de los verbos que están aquí. It can swim, but it can't fly. Puede nadar, pero no puede volar. Okay. Okay. Excellent. Yeah. Thank you. Okay. You're welcome. See you in a minute. Lo veo en un ratito. Okay. Hi, Joanna. Can you hear me? Hola, hola, yes. Joanna. Mire, compara con usted porque hemos estado tratando con Jessica, pero tiene problemas con su audio. Entonces, no sé si usted quiere que la mueva a otro grupo. Está bien. ¿Perdone? No hay problema. Sí, no hay problema. Ok, sorry, porque hemos tratado, pero definitivamente no le funciona el audio. Yo la voy a mover hoy. Ok, gracias. Bien, amigo. Pero puede escuchar, es algo más obvio. ¿Escuchar cómo se escribe? Listen. Listen se escribe. Listen. Hello. Hello, teacher. Listen to. Listen to. Cuando usen el listen, acuérdense que siempre va el to después, no importa que sea, por ejemplo, can you please listen to me? Por favor, me pueden escuchar a mí. O are you listening to the radio? ¿Estás escuchando la radio? Or are you listening to the TV? ¿Estás escuchando la televisión? Siempre lleva tú. En este caso también pueden usar hear, oír. Puede ver, he can see, but he can't hear. No puede oír. Ese es otro.
pero le pusimos, pero como que dice que él no puede ver. Sí, he can't, sí, así es. He can't see. Imagen. No he puede ver. See, I both can listen. Ajá, sí. Ajá. Entonces pueden empezar con un negativo. He can't. Correcto, he can't. Sí. Sí, but he can, sí, puede, ¿verdad? En este listen, caso, hear. Escuchar. Sería hear. Listen. Hear, podemos decir hear porque si decimos listen to, tendríamos que decir a quién no puede escuchar. Ajá, entonces. No, sería hear. Ajá, hear, porque si usamos el listen to, tendríamos que decir listen to other people. Porque cuando usamos el listen to, a ley tenemos que decir qué es lo que no puede escuchar. Ok, entonces pongámosle no puede bailar entonces, para que no nos compliquemos mucho. Pueden usar hear, el verbo se escribe H-E-A-R. Y suena parecido a aquí, hear, ¿verdad? Sí, dice okay. Susana que no puede escucharnos, chicos. No sí, sé yo sí estoy, así estoy viendo ahí que no, no sé, ya voy a ver. Permítame. Dice, traté de hacer según el ejemplo que le di, no logro escuchar. No ok. Sé. Le vamos a decir que está bien. Ok, see you in a minute. Los dejo para supervisar el otro grupo. Nos vemos en un segundo. Ok. Ok. Yeah. Sí, solo plain. Everything okay, todo blue. ¿Cómo vamos? Ya casi. Bien. Por la six. Nos falta one minute. Okay, one more minute. Excellent. One more minute. Un minuto más. Excellent. Sigue una minuto. Ahí, la otra sería chicken play. Ese es el detalle. Ah. Hello, I'm here. ¿Cómo les va, chicas y chicos? O sea, hello, teacher. Hoy estamos listos. Ok, excellent. I'll call you. Le voy a llamar para que en un minuto nos juntamos todos. Sí, en okay, teacher. Okay. Hello. Hello, welcome back. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Very good. Excellent, very good. So, who wants to start? Vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? Me gustaría que cada grupo diga por lo menos una oración, ¿verdad? De cada uno de los dibujos. One per picture, uno por dibujo y que lo diga la oración completa. Puede hacer tal cosa, pero no puede hacer tal otro. ¿Sí? Ok, perfect. Who wants to start? Maybe Tati's group, tal vez el grupo de Tati. Creo que habían tres o cuatro personas porque moví, creo que... Tres. Ok, perfecto. Adelante. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? The frog can swing, but he can't fly. Ok, very good. Ok, next sentence. Siguiente oración. Hola. Hello. We can hear you. ¿Le podemos escuchar? Hola, hola. No sé si... No hay... recuerdo quién más era de mi grupo. Alexa, creo, no sé. ¿Alexa? Yo estaba con Susana y Saúl. Ah, ok, no. Entonces, estaba Tati. Déjenme hacer un repaso. Ah, no sé si era Adelaida. Adelaida. Hello. Sí, Adelaida. Adelaida. Y okay. Antonio. Ok, Adelaida y Antonio. Ok. Sí. La tres. Number three. She can write, but she cannot sing. Ok, very good. Y number four, Antonio. Number four, the boy cannot swim,
but he can cry. Okay. Yeah, he's crying. So sad. Okay, thank you cry. Very much. Okay. Cry, llorar, sí. Okay. Maybe Daniel group. Daniel group. ¿Qué puede Daniel? Okay. Okay, Daniel. Adelante. Mis compañeros eran Ever. Okay, Ever. ¿Quién más? ¿Qué está bien? Gladys. Okay, Ever y Gladys. Solo vamos a ver. Aquí un mute para. Okay. Okay, perfecto. Comenzamos. It can't swim. Ajá. But it can't fly. Okay, there you go. Next, siguiente. Ever. Gladys. Okay. He can write, but he can't swim. Okay. Okay, next. She can play, but she can't. She can play, but she can't. Jump. Very good. Okay, excellent. Okay, excellent. So let's see Joanna's team, el equipo de Joanna. No, estuve sola. Ah, cierto, Joanna. Sí, usted le tocaba con Jessica, pero tuvimos dificultades. No sé si logró resolver alguna. Yes, yes. Okay, could you please say at least one? Díganos una. Okay, he can walk, but he can't run. Okay, excellent. Okay, next team. Vamos a ver si me falta un equipo. No sé si era el equipo de Esto Ever. Esto es lo que surgió de la búsqueda. ¿Ever? Sí, con Daniel y Gladys. Ya, oh, ya participaron. Ya, ya participaron. Okay, entonces significa que hemos terminado, creo. Si alguien se me queda, me dicen. Jessica tuvo dificultades con su audio, así que en esta oportunidad está solamente siguiéndonos. No, no podemos interactuar con ella completamente, pero seguimos. Vean, aquí ya les he subrayado el but, ¿verdad? Que es la palabra conectora, ¿verdad? Que hemos utilizado para decir puede hacer una cosa, pero no puede hacer la otra. So look this example. He can walk, but he can't swim, okay? And in here, we have a lot of pictures. Tenemos una serie de dibujos. So we are going to continue doing the same. En los minutos que nos queda, vamos a continuar, ¿verdad? Haciendo lo mismo, pero lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Ya no lo voy a mandar a los salones porque eso nos va a tomar más tiempo y todavía nos queda un ejercicio por resolver. Okay, voluntarily. ¿Quién quiere hacer el number two? El primero ya está resuelto. ¿Quién quiere hacer el número dos? It can fly, but it can't write. Very good, Tati. Thank you. Number three. Vamos a ver, Ever. Would you like to try? Sí. Sí. Okay. He can't vean think. Las expresiones, vean las expresiones sí. de los participantes ahí del dibujito, ¿verdad? She can't think, but she walk talk. No, she can't talk. Vea, thank you, Ever. Veamos esta. Aquí esta comienza con negativo, porque si ustedes ven la carita del niño, es como que, ay, no, it is hurting me, me está lastimando mis oídos. Entonces aquí comienza con negativo. She can't sing, but she can talk. No puede cantar, pero sí puede hablar, ¿verdad? Ok, perfect. Number four. He can't fly. Very good. Excellent. Number five. It can jump. It can't speed. But it can jump, but it can't
Speak. Speak. Very good. Excellent. Okay. Okay. Thank next. You. La siguiente. Let's see. Number six. He can write. Esa ya estaba, perdón. Sí. Ah, okay. He can write, but he can't dance. Hagamos la siguiente. Vea, esta. This one. Okay. She can't swim, but she can watch TV. Very good. What about this? Veamos eso. He can drink, but he can't study. Very good. Excellent. Next picture. La siguiente. She can't read, but she can't dance. Okay. En la primera sería negativo, ¿verdad? Can't. Can't. She can't read. No puede leer, but she can dance. Pero puede bailar, ¿verdad? Okay. Podríamos interpretar de esa manera o de la otra, ¿verdad? Pero ahí por los simbolitos asumimos que está bailando bien. Thank you. Ok, la última. The last one. Look. Look at the boy. He can play tennis, but he can't play basket. Ok, excellent. Because he has an instrument for the tennis, right? He has a racquetball there. Okay, very good. Thank you. Veamos, en los minutos que nos quedan, vamos a tratar de completar este ejercicio. So let me just minimize this. Okay, very good. So it says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes. Vean como ya usted aprendió cómo va a conjugarlo, ¿verdad? Si usted quiere, tómele una imagen a esta, ¿verdad? Yo se la voy a mandar también en este momento. Entonces, en esa imagen tomamos lo que es affirmative sentences, negative sentences, questions, affirmative short answers, negative short answers. Y con todo lo que ya repasamos y vimos, you will be able to complete this. Van a ustedes a poder completar esta. Okay, so I will send you the picture of the sentences, so we will have 15. Son 15. Vamos a tratar de correr un poquito para ver cuántas logramos resolver en los minutos que nos quedan. Okay, so let me send it to you. Okay, vamos a hacer la primera. Dice, I go to work today because I'm sick. I can't. No puedo ir a trabajar. I can't go to work today because I am sick. Excellent. Very good. So I'll send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar un ratito a los breakout rooms de nuevo para que podamos completar el ejercicio. I know. Okay. See you. Number three. Ok, please join. Unámonos, chicos, por favor. Si pueden repartirse las oraciones, sería súper para que puedan tratar de completarlas, ¿verdad? Eso significa que pueden ser 3 o 4 por cada uno, dependiendo del número de integrantes del equipo.
No podemos. Negativa. No podemos. Ah, sí. Ah, sí. Pero. Ok, ¿todo bien por aquí? Sí, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. No, it's raining. Es negativo entonces. We can't. Negativo. ¿Y qué significa raining? Raining. Lloviendo. Vamos a ver. En la número 5 sería Ken. Ken. Can they come with you to the store? Y la respuesta sería ¿pueden negativa. Ellos venir con nosotros a la tienda? Es negativa. No. Go to the beach today because it's raining. Sería we can't, correct. We can't. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicos? ¿Avanzando? Yes. Okay, perfect. Excellent. See you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutos, right? Okay, and the number 5 sería I can they come? Hello. Hello, welcome back. Hola.
Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenidos. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Okay, perfect. So let me share with you again the presentation. Vamos a regresar a la presentación para avanzar. No vamos a lograr terminar el tema ahora, ¿verdad? Porque es bastante grande. Todavía nos hace falta hablar de nosotros, aprender a practicar lo que yo puedo y no puedo hacer. So this is going to be tomorrow. Vamos a continuar la mañana. By now, I would like to ask you who could complete it, or at least advance. ¿Quiénes pudieron avanzar? Que pudieran decirme al menos cómo les quedó una oración por cada participante del equipo. Who would like to start? ¿Quiénes quieren comenzar? Let's see. Si no, vamos a hacer así la rifa al azar. Anthony, would you like to start, my dear? Yes, sure. Okay, could you please tell us? Number two. Okay. Can your uncle speak Spanish? Yes, he can. Okay, very good. Thank you, Antonio. Who was your team? ¿Quién era su equipo? Adelaida and Tati. Okay, Adelaida, would you like to continue with the number three? Okay. No, my friend can't drive, but he can ride a bicycle. Ride a bicycle. Very good. Right. Excellent. Tati? We can go to the beach today because it's raining. Excellent. Thank you. Daniel team, el equipo de Dani. Okay. Hello, my dear. Number five. Yes. Sorry. Can they come with you to the store? With us. No. Esa U suena como ahora. With us to the store. Us. Mm-hmm. Us. Us. Mm-hmm. Okay. Can they come with us to the store? Mm-hmm. No. Excellent. Y la respuesta sería no, they. No, can. They can. Mm-hmm. Excellent. Number six. Who was Denise. Okay. Can play the piano. Mm-hmm. She knows how to play it. Very good. Excellent. Next team, next member. ¿Había otro miembro en el equipo? Yo. Okay, adelante. Okay. I already finished my work. So I can go home now. Home now. Very good. Excellent. Now, es como una au, como miau, okay. Now. Sí, yo así me lo aprendí, esa fue mi clue, miau, now. Excellent, thank you. Ok, ¿quién me falta? Susana. Susan team. Ok, adelante. Excuse me, where can I buy a bus ticket? Uh-huh. Ok. Next. ¿Había alguien más con usted, Susi? Saúl y Eleazar. Ok. Alexa y Saúl. Ok. Can you help me guys with my homework? Can you help me with my homework? Very good. Es una forma informal de pedir ayuda, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Excelente. ¿Saúl? Can't play, but they can swim very well. Excellent. Penguins can't fly. No pueden volar, ¿verdad? No. But they can swim very well. Excellent. Ok. Nobody missing, right? No se me ha quedado nadie, ¿verdad? Ok. Veamos cómo nos quedaba la number. ¿Quién dijo yo? Joana, ¿verdad? Adelante, Joana. Yes. Ok. Adelante. Okay, I'm sorry, but I can't believe what he say. He's not telling the truth. Excellent. Ahí hay un reclamo, ¿verdad? Gracias, Joanna. Lo siento, pero I can't believe. No puedo creer lo que él dijo.
Él no está diciendo la verdad. Excellent. Thank you. Okay, number 12 says, Henry can't meet us tomorrow at 3 o'clock. We'll meet him in the library. ¿Verdad? Y es un can afirmativo. Puede vernos, ¿verdad? My little brother can't tell the time. Hasta ahí termina una oración. Ahí es afirmativo, ¿verdad? Puede. Y sigue otra, ¿verdad? Now he knows what time to watch TV. Ahora él sabe a qué horas puede ver televisión. Excelente. Number 14 es una pregunta. Entonces, can you see that bird? ¿Puede ver aquel pájaro? No, I can't. No, 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 ¿verdad? No puedo. Where it is? Where is it? Where is it? ¿A dónde está? 15. Question. Do you think you can find your way home? ¿Crees que puedes encontrar el camino de regreso a casa? That's a question. Okay, my dears, I will stop sharing this because of the time. I appreciate you came to class. I hope to see you tomorrow here in order that we continue with our practice. So tomorrow we are going to have more conversation and more practice on abilities and skills, okay? If you don't have questions, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye, teacher.